Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hola, Pan Natural y Única, y gracias por escoger este video. Pues les quiero mostrar cómo hacer estas hermosas calabacitas. No te puedes perder este video porque es muy bueno. Sé que te va a ayudar a decorar tu casa, así que quédate en sintonía para que puedas ver cómo las hice. Y si eres nuevo a mi canal, no dejes de suscribirte y compartirlo con un amigo. Toca la campanita para que recibas notificación de cada vez que subo un video o un post. Ok, so ahora veamos qué es lo que necesitamos para poder hacer estas hermosas calabazas. Vamos a utilizar una yarda blanca, un suéter de color y dos ligas de cabello. Usted puede usar la de goma, pero normalmente la de cabello son más resistentes. Ok, lo primero que vamos a hacer es, vamos a doblar las mangas. Y después hacer un tubo desde arriba. No sigas hasta llegar un poquito después de la mitad. Escoge un lado y empieza a enrollar hasta el final. Lo sujetas con tus manos presionando bien fuerte para amarrarlo con una liga. Después saca el resto de la tela jalándolo, estirándolo fuerte y después saca el resto de la tela y llévalo hacia abajo. Amárralo con la otra liga, amárralo fuerte porque si no se te sale. Y si notas te quedó un moñito, no te preocupes, que con ese moñito vamos a hacer el tronco. Entonces, vamos ahora a usar la yarda y vamos a enrollar el moñito. Vamos a sujetarlo primero y después le vamos a hacer vueltas y vueltas y vueltas desde arriba hacia abajo, así como ustedes pueden ver en su pantalla. Y así quedando, haciendo una de forma de una calabaza para darle forma al estilo de una calabaza. Ahora, lo que te sobró, no te preocupes porque lo vamos a enrollar, 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 así como tú puedes ver en tu pantalla, para hacerle el tronco con la yarda. Y entonces ahora lo vas a recortar un pedacito pequeño y después lo vas a esconder y ya no tuviste que usar ningún tipo de glue, ni pega, ni cera, ni nada. Y ni hilo. Así que fue sumamente fácil y así quedó todo. La segunda calabaza la vamos a hacer de varias medias. Si tienes medias en tu closet, sácalas ahora mismo. Yo voy a usar 6 tipos de pares de medias. Entonces, pues las voy a agrupar a sí mismo y después la voy a enrollar haciendo un pequeño tubito, así como puedes ver, y después la voy a insertar dentro de esta media blanca larga. Y lo que voy a estar haciendo es que después que la inserte, le voy a estar dando forma para ir creando como una bolita bien pequeña, aplastadita. Y yo no voy a recortar la media para nada. Simplemente lo que voy a estar haciendo es crear más capa para que la calabaza se vea más cortita. Hasta llegar a tener un pequeño moñito. Así como ustedes pueden ver. Y ahora le voy a amarrar el moñito usando la yarda de color natural. De color brown. Chocolate o caramelo, como ustedes le llaman. Y para finalizar con esta calabaza, vamos a coger el hilo y vamos a enrollarlo completo haciéndole la forma de la calabaza. Con ese mismo hilo vamos a enrollarlo hasta el final haciéndole el tronquito. Para la tercera calabaza vamos a estar usando un sombrero de frío más 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de medias.
enrolladas. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar insertando todas estas medias dentro de este sombrero. Para crear la forma de la calabaza. Y entonces voy a estirar y voy a estirar con mucha fuerza el gorro para poder ajustar lo que sobra del sombrero con una liga del cabello. ¿Ve? Me hizo la formita de una calabaza. Totalmente sencillo. Y ahora, para hacerle un diseño más bonito, vamos a usar la yarda y voy a hacer el mismo proceso que hice con las demás calabacitas que le enseñé. Voy a asegurar primero la yarda en el moñito y después voy a hacerle vueltas y vueltas y vueltas, como puedes ver en pantalla, hasta crear el tronco. Esta vez vamos a utilizar una bufanda, yarda y dos ligas. Primero lo que voy a hacer es que voy a estar organizando la bufanda para esconder la etiqueta. Y a mí me encanta esta bufanda porque tiene color gris y blanco. Para aquellos que les gustan la decoración blanca, esta calabacita es para ti. Ok, comenzamos. Lo primero que voy a estar haciendo es que voy a estar enrollando. Y no voy a llegar hasta el final, simplemente voy a llegar un poquito después de la mitad. Y ahora usted va a escoger cualquier lado y lo vas a enrollar así, hasta llegar hasta el final. Después voy a escoger una liga del cabello y la voy a enrollar. Y después voy a estirar bien, bien fuerte para coger lo que me sobró y lo voy a transmitir hacia detrás. Después voy a estirar un poquito más fuerte. Y ahora lo que voy a hacer es que con la otra liga voy a coger lo que me sobró para ajustarlo bien, bien. Y así como puedes ver, me hizo un moñito. Me creó un moñito. Y ahora voy a coger la yarda y le voy a amarrar. Que la manito de mi bebé siempre está conmigo en mis proyectos. Y ahora pues aquí como puedes ver lo estoy asegurando muy bien para que no se me deshace. Y ahora simplemente lo que tienes que hacer es darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta para que puedas lograr la forma de una calabacita. Ahora voy a estar usando una camiseta y es totalmente parecido al suéter que usé en el primer diseño, la primera calabaza. Y simplemente lo que voy a estar haciendo es escondiendo las mangas y después voy a enrollar hacia abajo. No voy a terminar, simplemente voy a llegar hasta casi un poquito pasándome de la mitad y voy a enrollar nuevamente para que pueda hacer la forma de una bolita. Y ahora voy a escoger una sola liga y después voy a amarrar así mismo como ustedes pueden ver en pantalla. Lo que me sobró lo voy a transportar hacia atrás y después con la otra liga voy a amarrarlo. Cuando ustedes ya tengan la práctica lo vas a hacer sumamente más fácil. Creo que también esta para mí fue más fácil porque ya yo había tenido las prácticas de las otras. ¿Ve? Y así me quedó. Y ahora lo que voy a usar es la yarda para poder hacerle la forma. A mí me encantó este color. También es como un color mostaza. Me encantó. So, si ustedes tienen ropas más o menos amarilla, mostaza, color anaranjado, blanco, gris, marrón,
búscalo para que puedas hacer estas calabazas y puedas adornar tu casa. Y así no tienes, si no pudiste llegar a comprar calabazas porque ya se te, porque por algo pasó y no pudiste comprarla, puedes hacerlo de ropa y así no tienes que gastar ningún dinero. Y fíjate que no tienes que usar ningún tipo de glue, no tienes que usar ni hilo, no tienes que usar tampoco nada de pega. Así que es fácil y lo bueno del caso es que cuando tú termines, cuando ya se termine los días festivos, lo único que tienes que hacer es desamarrarlo todo y volver a usar tu ropa. Así que, mi gente, es totalmente fácil. Y así quedó. A esta calabacita de foam la voy a forrar con este material, con esta tela elástica y con el saco. Entonces lo que voy a hacer es que recorté el material elástico en tres partes del mismo tamaño para forrar esta calabaza. Solamente uniéndolo así, estirándolo bien fuerte para ponerle una liga, como puedes ver en pantalla. Después cogí el saco, recorté este material más o menos del mismo tamaño. No tiene que estar perfecto el recorte, pero lo importante es que es para cubrir la calabaza. Ahora pues empecé a coserlo y después empecé a coserlo directamente desde el material sin tocar la calabaza. Totalmente fácil, mi gente, totalmente fácil, le vas a encantar. Y quiero aprovechar este momento para darle las gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal para apoyarme y muchísimas gracias por sus comentarios. Y no se olviden de, por favor, darle like a este video si te ha gustado y si te ha ayudado muchísimo. Mi meta para este año es alcanzar los 3.000 seguidores y con ustedes lo puedo hacer posible. Ahora pues, en este momento ya voy a estar cubriendo la calabaza, la parte baja de la calabaza, para coserla, como puedes ver en pantalla. Y no tiene que ser algo perfect ni perfecto, porque esa parte no se va a ver. Nosotros vamos a voltear la calabaza. Usando esta yarda voy a hacer un nudo para finalizar con el tronco. So, es totalmente fácil, solamente lo que tienes que darle vuelta y vuelta y vuelta, como lo hemos hecho en las demás calabazas, para cogerle la forma. Totalmente fácil, mi gente. El saco no es elástico, pues trate de arreglarlo un poquito para que se vea como una calabaza de verdad. Y después lo decoré con esas hojitas y después le puse un lacito. Sí, esto es opcional, mi gente, pero creo que se va a ver un poquito más bonito si tú lo decoras. Esta próxima calabacita, pues quise forrarla con estas dos medias blancas que ustedes pueden ver en pantalla. Entonces, pues me inspiré a forrarla porque mi hijo me la mordió. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Entonces, si ustedes tienen una calabacita así que ya ustedes no las quieren ni pintar ni nada, entonces las puede forrar con medias y simplemente lo que voy a estar haciendo es quitándole el tronquito original de la calabaza para empezar a forrarlas con estas dos medias. Después de hacerle el nudo, voy a transportar lo que me sobró de la media para atrás y después le voy a poner el tronquito y desde ahí voy a comenzar a hacerle la forma de la calabaza usando el hilo. Y así como puedes ver, así quedó. Las hojitas son opcionales. Esta última calabacita, pues voy a hacer lo mismo que la anterior, excepto que les voy a poner la yarda blanco para que ustedes puedan ver cómo quedó.
Muchísimas gracias por su atención. Por favor, no deje de suscribirte para más videos y dame like. Si tienes algunos comentarios, déjemelo en la cajita de abajo. También me puedes seguir en mis redes sociales. ¡Chao!